noche. Bueno, los peledeístas hoy también manifestaron su rechazo al proyecto de ley aprobado este martes por la Cámara de Diputados, que grava con tasa cero la importación de varios productos. Nuestro compañero Adobe Delgado nos presenta más de esta información. Adelante, Adobe, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. La aprobación este martes en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que grava con tasa cero la importación de productos de la canasta familiar no evitará que estos aumenten de precio. Así lo consideran miembros del Partido de la Liberación Dominicana. El ciudadano que compra en los colmados, en la red de comercialización más eficaz que tiene el mundo, que son las redes de colmado, compra del mercado, compra de los colmados, de los productores que van y le llevan a las plazas, y esos compradores de la camioneta, de la guaguita de mercado, comienza y camina por los barrios, le compra apoyo a los granjeros. Integrantes de esa organización entienden además que esta propuesta de ley afectaría a la producción local. Cuando se produce en el país hay lo que se conoce como el valor agregado, es decir, la producción de riqueza, el empleo de las personas, y cuando se importa solamente se comercializa. Entonces todos los países tienen que proteger la producción nacional. La Cámara de Diputados aprobó en segunda sesión el proyecto de ley y de inmediato partidos opositores sostuvieron que la metodología de votación fue ilegítima. Para pasar necesitaban, requerían de 120 votos, los cuales 126, los cuales no los obtuvieron. Sectores de la producción nacional no se sienten representados en la propuesta. Nosotros simplemente hemos querido, de una forma u otra, rechazar exactamente la votación por considerarla ilegítima, ilegal. Nosotros estamos para legislar por el colectivo, no por dos o tres sectores. Durante la sesión, la representación de Alianza País en la Cámara Baja solicitó que la pieza fuera enviada de nuevo a una comisión para estudiar sus modificaciones, pero esta petición fue rechazada. El proyecto de ley que libera de impuestos la importación de mercancía pasa al Senado de la República a los fines de que sea aprobado y enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación. Es la información que comparto. Vuelvo contigo. Bien, Adobe, muchísimas gracias. Que tengas buenas noches. Bueno,